Este lunes dio inicio a la tercera semana consecutiva de vacunación contra el COVID-19 a personas de 30 años en adelante con la aplicación de primeras dosis de AstraZeneca, vacunas donadas por el gobierno de España a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Ginotec y Managua fueron los departamentos para inocular este inicio de semana en la jornada voluntaria que en este martes llega hasta Madrid y Managua. Mañana martes vamos a estar vacunando aquí en Managua, en el taller de enfermedades distrito 4 y en el Silvia Ferrufino, distrito 6, en Somoto, en la Clínica Previsional y en el Filais, Madrid, el día de mañana, martes 5 de octubre. Ya estuvimos en Ginotega, estuvimos en Managua, Ginotega, todo el departamento y gracias a Dios, con buen suceso. En el municipio de Managua, en el Distrito 1, se aplicarán en el Centro Familiar y Comunitario Elena del Carmen Lau, en el Distrito 4, en el Taller de Enfermedades de Transmisión Vectorial, en el Distrito 6, en el Centro de Salud Silvia Ferrufino y en el municipio de Ciudad Sandino, en el Hospital Primario Nilda Patricia. En el Departamento de Madrid, en el municipio de Somoto, estarán aplicando en la Clínica Médica Previsional de Somoto. En el Silais del Madrid, en el municipio de Cusmapa, en la Casa de Atención a Personas con Necesidades y Atenciones Especiales, en el municipio de Las Habanas, en el Centro de Salud Silvia Ferrufino, y en el municipio de San Lucas, en el Centro de Salud Héroes y Mártires. Además, estarán inoculando en el municipio de Totogalpa, en el Centro de Salud Ernesto Che Guevara, en el municipio de Yalagüina, en el Centro de Salud Coronel Santos López Gómez. También en el municipio Palacahuín, en el centro de salud Ayded Meneses. También en el municipio de Telpaneca, en el centro de salud Julio Martínez. Y en el municipio San Juan de Río Coco, en el hospital primario Luis Felipe Moncada. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.